Que simula el combate a la corrupción en el estado de Chihuahua, porque pues hay diferentes acciones, diferentes circunstancias que nunca se han castigado en el gobierno del estado. Hablamos de Centrum, de una empresa que se le adjudicaron 400 millones de pesos en análisis clínicos y que operaba en las instalaciones del gobierno. Hablamos de Egro, que se le otorgaron más de 80 millones de pesos de manera inadecuada. Hablamos de Extreme Sport, que se le dio un contrato de más de 10 millones de pesos de comunicación social, el señor Antonio Pinedo. Hablamos de Molry Internacional, donde se le dieron más de 10 millones de pesos en propaganda, en comunicación social. Hablamos de los bonos del secretario de Salud y hablamos de la gente que ha denunciado maltrato, misoginia, acoso en el gobierno del estado y que no se ha hecho nada, y que no se ha hecho nada por castigar, por sancionar o por llevar a la cárcel a estos funcionarios del actual gobierno de extracción panista. Me parece que este evento es una simulación de muy mal gusto para poder o tratar seguir convenciendo a la ciudadanía de que hay un combate a la corrupción cuando no hay obra, cuando no hay seguridad y cuando las condiciones del gobierno son pésimas. Algunos, bueno, funcionaron.